casualidad. Las cosas que me han pasado no fue casualidad. Las cosas que yo he vivido, tú me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. Tú me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. Todos los agradecidos con Dios, levante su manito a los cielos. Dile gracias, Padre, gracias, dígale. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, por darme tu amor. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, por darme tu amor. Dale fuerte aplauso, alábale, alábale, alábale. ¿Quién vive? Tú nos salvaste de aquella muerte. Tú tienes un propósito con cada vida. Vamos, cántale fuerte, dígalo. No fue casualidad las cosas que me han pasado. No fue casualidad las cosas que yo he vivido. Me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. Tú me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, por darme tu amor. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, tu amor. Cierra tus ojos. Déjame darte este mensaje de parte de Dios para ti. Tal vez tú dijiste aquel accidente, aquel problema, de aquella muerte que me salvé, fue por casualidad o fue porque fue suerte lo que pasó en mi vida. Pero déjame decirte que no fue suerte. Fue el propósito de Dios que tú te salvaras, porque Dios quiere hacer algo con tu vida, porque Dios quiere que vengas a este lugar, porque Dios quiere que te rindas a sus pies. Levanta tu mano a los cielos, dile gracias, gracias, Señor. Tú me salvaste de aquella muerte, tú me salvaste de aquel accidente que estaba a punto de morir, pero tu mano poderosa extendiste, Padre amado. Si no fuera por ti, estaría muerto. Gracias, Señor, por salvarme. Dile gracias por la vida. No reniegues de tu vida. No vivas amargado de la vida. La vida con Cristo es feliz. Levanta tu mano al cielo. Vamos a declarar esta palabra. Dígalo, dígalo, dígalo. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, por darme tu amor. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, por darme tu amor. Tal vez dices, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto a mí? Pero déjame decirte que no hay cosa que pase en esta tierra que Dios no vea. Dios vio cuando estabas llorando. Y si aún sigues de pie, es porque Él te dio fuerza. Oh, si aún sigues de pie, es porque Él envió una persona para que te abrace cuando más lo necesitabas. Si aún sigues de pie, es porque Él usó la boca de alguien
para hablarte. Cuando estabas a punto de acabar con tu vida, Él puso una persona alrededor tuyo. No fue suerte, fue la mano de Dios que no te has dado cuenta. Levanta tu mano y dile gracias, 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 Padre. Eres real, tú me sacaste de aquella cárcel. Muchos aquí salieron de ese lugar. Orrebabase, quemabase. Tú que me estás mirando por medio de las redes sociales, Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de tu vida. Dios tuvo misericordia, por eso te sanó. Por eso te levantó de aquella enfermedad. Aquella enfermedad no fue para que mueras, sino para que la gente vea que Dios es real, que Dios es verdadero. Aquel problema no puede acabar con tu vida. Aquella situación no te puede destruir, no te puede desanimar, porque tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que lo que para el hombre es imposible, para Él todo es posible, todo es posible. Una vez más díselo fuerte, vamos, cántale, dígale. No fue casualidad las cosas que me han pasado. No fue casualidad las cosas que yo he vivido. Me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. Tú me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. Dígale, dígale, gracias Señor por darme la vida. Gracias Señor por darme tu amor. Dígalo, gracias Señor por darme la vida. Gracias Señor por darme tu amor. Te damos gracias. Yo sé que estás pasando momentos difíciles en tu vida. Yo sé que estás pasando momentos, tal vez problemas que tal vez te están agobiando, pero déjame decirte algo, que Él prueba a sus mejores soldados, que Él prueba a sus mejores soldados, para que los siga levantando, para que los siga subiendo de nivel, no para que te mueras, porque cuando Dios prueba, es para aproximarte un nuevo nivel de gloria, es para aproximarte un nuevo nivel de bendición, de prosperidad, no para que te rindas, no para que te detengas. Todo soldado, todo hijo de Dios tiene que ser probado, pero no para que muera, sino para que resplandezca. Levanta tu mano al cielo, dígale, dígale, dígale. Gracias, 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 Padre. Si no fuera por ti, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dale fuerte aplauso al Señor.